pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Qué queremos escuchar de Jesús? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Mateo, capítulo 20, verso 14. Dios es bueno. Dios es bueno y en esa bondad es donde todos deseamos hallarnos y habitar, y también es donde Él quiere llevarnos. Dios siempre está deseoso de poder compartir con el hombre su amor y su bondad. De hecho, cada día sigue saliendo a buscar a aquellos que, desocupados en su conocimiento de Dios, permanecen ociosos en los que se refiere al enriquecimiento que viene de Él. Así es Dios para con nosotros, incansablemente bueno, por lo que siempre podemos estar seguros que en Él encontraremos innumerables bendiciones para nuestras vidas. En esta historia que relata Jesús, nos enseña cómo es el corazón de Dios para con nosotros. Nos enseña cómo ve Él las cosas y nos muestra que es su voluntad y en su manera que debemos hacer, esperar y trabajar. Pero sí, ya empezamos con los peros. Nuestro entendimiento egoísta de las cosas siempre está complicándonos la vida, por lo que tratamos de conducir la voluntad de Dios hacia nuestra conveniencia personal, sin importarnos a quién tenemos al lado o lo perjudicado que pueda salir por nuestras reacciones. Así, no hace muchos días meditaba sobre la importancia de tener una palabra de Dios para alcanzar una victoria en nuestras vidas. Y en tal pensamiento recordaba el momento en el que Pedro salió de la barca para junto a Jesús caminar sobre el mar. Y ayer, el versículo que encabeza estas líneas volvió a llevarme a ese momento, pero de manera diferente. Cuando Pedro expresó su deseo de caminar sobre el mar con Jesús, éste le dijo: ven, y así ocurrió. Y la palabra ven le siguió el milagro. Pero aquí, en esta otra historia, su palabra se vuelve fría y dura como el acero. Toma lo que es tuyo y vete. ¿Podemos esperar escuchar algo más horrible de los labios del dador de la vida? Vete. Aquel hombre recibió el pago de aquello que se le había prometido, pero también tuvo que escuchar esta dura palabra para su vida. ¿Te gustaría encontrarte con el Padre y escuchar toma lo que es tuyo y vete? Algo turbio, algo sucio ocurrió en la vida de este hombre entre el momento de ser llamado para trabajar en la viña y a la postre despedido, la murmuración, una de las joyas de la corona de nuestra amplia gama de despropósitos que tenemos a nuestra disposición. Es curioso, pero si leéis la historia, en Mateo del capítulo 20, del 1 al 16, encontraréis cómo a la hora de hablar de la murmuración, la relación con ella es plural, pero su consecuencia es individual. La murmuración es como una especie de escape radioactivo de nuestra capacidad destructiva que contamina sutilmente todo lo que está a su alcance hasta el punto de, en ocasiones, hacerlo absolutamente irreversible. ¿Nunca te has visto atrapado en las garras asquerosas de la murmuración? Pienso que todos en algún momento hemos sido arrastrados a ese oscuro valle de muerte espiritual, del que, como no reaccionemos pronto y salgamos huyendo, nos encontraremos sin salida. Admitir nuestros errores es primordial para poder corregirlos. Y esforzarnos en entender los errores de los demás nos ayudará a pedir ayuda con respecto a los nuestros. Entender que cuando algo no nos agrada no quiere decir que esté mal. Comprender que muchas de las cosas que nos molestan tienen que ver con nosotros, con nuestro egoísmo. Amar y amar, cuando ya nos cueste poner nuestra mirada en Cristo Jesús para que en Él podamos seguir amando. Porque aunque no entendamos, el amor siempre te ayuda a comprender. Porque el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Mateo capítulo 18, verso 11. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.